Buenas noches. Tertulio y miembro habitual del Mundo por Montera, no voy a presentarlo, Antonio Escotado. Antonio, los frenólogos, que con el italiano Lombroso a la cabeza tuvieron bastante predicamento científico durante el siglo pasado y parte del XX, adscribían las funciones espirituales a zonas concretas de la geografía del cerebro, estableciendo así una especie de topografía tangible del espíritu y encauzando este a través de un mecanicismo y de un determinismo prácticamente absolutos. Con ello liquidaban el libre albedrío. Hegel, en la fenomenología del espíritu, sostenía lo contrario, la imposibilidad de localizar el espíritu. Es el espíritu el que crea el cerebro y no al revés. Me gustaría que te explayaras un poco sobre estas nociones. Bueno, nos hemos reunido aquí a tratar un tema, como antes comentábamos, atroz. La piel es esencial para la supervivencia, pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello que permite tener conciencia y autoconciencia. En esa medida, entiendo que para empezar, aquí, aún más que en la física subatómica, es donde se aplica el principio de indeterminación. Las paradojas del contenido y el continente, de la condición y de lo condicionado, de lo ínfimo y de lo supremo. Cuando intentamos aplicar el principio de causalidad, por ejemplo, decimos: el sistema límbico es el origen o la localización de las emociones, o de ciertas emociones. ¿Hasta qué punto esto se distingue de decir que la forma de la uva determina el sabor del vino? Yo diría que la forma de la uva y el sabor del vino están conectadas, pero que al mismo tiempo son determinaciones libres en sí. Esto es extremadamente complejo. A mi juicio, la investigación que se permite tomar como objeto el cerebro, comprendiendo el cerebro como un órgano de extraordinaria complejidad, es el momento en el cual aquello que habla y siente, el espíritu, busca una imagen exterior para sí mismo. En el momento en que busca una imagen exterior para sí mismo, no tiene más remedio que plantearse como cosa, es decir, como elemento fijo, como medio y en esa misma medida como órgano, porque eso es lo que significa órgano, instrumento. En su formulación originaria, el espíritu se pretende lo contrario, es decir, fin en sí, pura relación, algo irretenible y fluido. Lo que resulta de la conexión entre este esfuerzo del espíritu por darse una imagen exterior y lo que el propio espíritu es que deja de ser pensamiento, sentimiento, inteligencia, para plantearse como algo que tiene pensamiento, sentimiento e inteligencia. Es decir, se expone a sí mismo como facultad en vez de exponerse a sí mismo como naturaleza. Entiendo que es un tema donde normalmente nos desorienta la complejidad y, sin embargo, deberíamos atenernos a la sutileza. ¿Por qué es la sutileza el contenido de este asunto? Yo estoy un poco preocupado porque yo creo que tenemos una intercomunicación cerebral muy buena quizá entre nosotros, pero tenemos la misma comunicación con esa gente que nos está oyendo, con nuestros telespectadores. Yo creo que no. Y entonces lo que yo propondría aquí
es que en vez de tener el seminario de alta altura científica, a mí me está interesando mucho lo que está diciendo todos vosotros, pero mi cerebro está pensando en el cerebro de toda esta gente que nos está escuchando, y se le escapa a esta gente un poco lo que estamos hablando. ¿No sería quizá más necesario pensar el cuáles son? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es, quién soy yo? ¿Cuáles son las, los estímulos que estructuran el cerebro de la gente que nos está escuchando? Pues claro que las cosas tuyas tienen una enorme importancia, pero eso puede explicar transmisión de pensamiento, mucho, maravilloso. Pero el cerebro de toda esta gente, lo importante son, como tú decías, Fernando, los inputs y los outputs, los estímulos sensoriales, y esto es lo que va a formar el cerebro de toda esta gente que nos está escuchando. Y yo entonces la pregunta que yo haría a todos es, ¿cuáles son los elementos estructurales de mi yo, del yo de toda esta gente, de todos vosotros? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son las cosas que a ti te han...? No, no, es que eso es importante por lo que la gente nos está pero pensando. ¿Puedes dar respuesta entonces a eso? ¿Cómo? ¿Puedes dar respuesta sí, a eso? Absolutamente sí, porque el cerebro se estructura, como decía Fernando, por los estímulos sensoriales que nos llegan de fuera, y esto, un poquito en contra de lo que decía Calle, modifica la estructura anatómica, neuronal y neuroquímica de nuestro propio cerebro. Así es que a esta gente que nos escucha podríamos darle dos consejos. Uno, que alguno de vosotros lo habéis dicho, medita, piensa sobre ti mismo, el noscete ipsum. No, no es suficiente. Tienes que saber quién eres tú y qué clase de ser humano tú quieres ser. Y este es el consejo práctico para toda esta gente, y es que, iba a decir en las manos, no, en el cerebro. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de estructurar nuestra personalidad con una visión hacia el futuro. Los inputs y luego los outputs, de adentro y de fuera. Y esto estructura nuestro cerebro, y esto permite que esta gente que nos está escuchando, que cambie, si ellos quieren, sus propias concepciones religiosas, políticas, mentales, de actuación, etcétera. O sea, ya con esto acabo, medita y actúa. Y estos son estructuras cerebrales que te permiten modificar tu propia personalidad. Niño o niña, modifícala, medita y actúa. Pues mira, sin duda a veces la gran densidad de información hace que en su expresión parezca simplismo. La idea de que el cerebro se puede explicar por una llegada de datos que se procesan y salen luego, a mí me parece conectada con una base científica que a su vez no estoy tan seguro de que dure, pero sí que ha sido importante en todo este tiempo, la idea de la caja negra. Investigamos un asunto suponiendo que es una caja negra, y entonces según se entra y según se sale, no, pero bueno, así hemos entendido, por ejemplo, lo del reflejo condicionado. Así hemos llegado a entender cosas mucho más importantes, como el principio de cómo se reproducen los guisantes en Mendel. Pero el cerebro no admite que se le trate como una caja negra, sino que pide que lleguemos, lo abramos y lo investiguemos. Cosa de extraordinaria complejidad. Cuando tú dices medita y piensa, medita y piensa en tu cerebro. ¿Pero qué es tu cerebro? Tu cerebro no es más que la representación exterior del principio de la acción, que para empezar tiene bastante poco de tú y yo. O si no, no entendemos, porque el lenguaje, precisamente, por ejemplo, la palabra mesa, no es tu palabra ni mi palabra, es mesa. Es decir, la objetividad del pensamiento es al mismo tiempo su fluidez infinita, el hecho de que es irretenible, y sobre todo el hecho de que no es edificante. El hecho de que no se puede plantear como un consejo a alguien. A mí no me ha gustado de lo que tú has dicho, quiero, perdóname que te diga con todo respeto, que llames a ti mismo, es decir, a un otro, la gente. Y mucho menos que esto se circunscriba a piensa o no piensa. En realidad,
creo que si lo pensamos con una cierta objetividad, aquí estamos esta noche con estas luces, no veo ninguna razón para imaginar que meditamos más que los demás. Ni la más mínima. Bueno, es una cosa maravillosa del cerebro, es que nos permite estar en discordancia. Claro. Lo que yo digo es que hoy día hay unos principios neurobiológicos, que el cerebro es muy complejo, pues claro que sí, pero en esa complejidad hay cosas muy concretas, por ejemplo, la educación, y si tú no sabes neurobiología, tú vas a educar mal a tus niños y a tus alumnos. Neurobiología, educación. Pues estamos aviados, perdona. ¿Eh? Si para ser padre hay que saber neurobiología. Un poquito, bueno, no mucha, pero un neuroquímica. Hay que saber, para saber padres, hay que saber educación, ¿no? Hay que estar educados. Y si no, tú vas a maleducar a tus niños. Lo que yo digo, mañana mismo voy a la Biblioteca Nacional y me pollo toda la neurobiología. No, mucha neurobiología. Es muy poquita, es muy sencillita. Pero lo que quiero decir es que hay unos principios muy sencillitos que hay que saber aplicar. Y si no los aplicamos, es la catástrofe de la educación que tenemos en este país y en muchos otros países. Así es que hay una ciencia que es utilizable. ¿Que hay una complejidad? Pues claro que sí. Pero hay una ciencia que hay que saber utilizar. Y si no se sabe utilizar, pues las consecuencias las estamos viendo lo que pasa. Guerras, injusticia social, hambre, paro, 50.000 cosas. Así es que vamos a utilizar nuestra tecnología y nuestra ciencia mirando no al ayer, sino al mañana, con una proyección futurista de lo que tenemos que hacer hoy. Bueno, este era el consejo que lo estaba dando a los que nos escuchan. Claro, pero como das el consejo en vez del contenido, estamos en el mismo problema de la diferencia entre si el espíritu es un hueso, como decía Lombroso, o no. Si os parece, vamos a ver lo que nos quiere tu frase de buscar el viaje iniciático, el yo más íntimo. Yo pienso que no importa dónde se vaya, sino que vayas tú, como decía Séneca. Y sobre todo, el viaje no importa la parte que sea, pero que todo viaje exterior se transforme en un viaje iniciático. Y yo pienso en esa misma línea que tú indicabas, Sibila, al principio, porque además hay que felicitarte por la actualidad del tema. En un libro que acaba de salir, está en todas las librerías, se llama Sol y Sombra, del premio pasado Espejo de España, que hablaba de Buñuel y las relaciones con Dalí, habla precisamente de que todos teníamos que hacer el viaje iniciático. Yo creo que todo viaje tendría que ser no solamente una sensación de ver lugares, de ver sitios, sino de morir de algún modo nosotros mismos para buscar ese yo más íntimo de transformarnos. Porque yo pienso que, cualquier, tú lo has dicho, el yo más íntimo, André, cualquier parte, aunque sea pequeña, aunque sea un lugar que tengamos cercano, siempre yo creo que todo viaje iniciático debía de ser un viaje de estreno. De ese estreno, de esa persona interna. Tú quizá, André, podrías ampliarnos. Sí, mira, tiene una cosa, es que primero, creo que cuando alguien llega al yo más íntimo, como dices, en realidad llega a los otros, a los demás. Quien llega a la verdad y no llega a los otros, no ha llegado a ningún sitio. El secreto del viaje iniciático es que es una especie de laberinto, en el cual, como bien se sabe, para no perderse hay que siempre girar en la misma dirección, y que al final el que encuentras no eres tú, es el otro. No un otro en concreto, sino cualquier otro. En realidad, el viaje iniciático fundamentalmente es el encuentro con el diferente. No se puede tener iluminación, no se puede tener la conciencia clara de la armonía entre todo lo que existe sin primero enfrentarse con el diferente. El encuentro con el diferente y la necesidad de que el diferente tenga todas sus caras, al igual que tenemos cada uno de nosotros, que soñar todas las caras que podríamos tener. Yo soy capaz de soñar que soy tú, o tú, o tú, o ella, pero no lo soy. La iniciación es lo que permite, una vez hecho todo el recorrido, de poder ser cualquier otro que se te enfrente, conocido o desconocido, sin tener que tener pelea para poder tener contacto. En realidad, el viaje iniciático es la materialización de algo increíble, que somos cada uno de nosotros el universo en su totalidad, y que todo lo que hacemos tiene que ver con el universo en su totalidad, y que todo lo que pasa en el universo tiene que ver con nosotros en nuestra reducida función egoísta, ridícula, mediocre y meprisable
de tener un documento nacional de identidad. Bueno, pensando un poco con los con las personas que nos están viendo, perdona, un segundo, te interrumpo nada más, con lo de Fernando, en lo de Fernando, que me he quedado con la duda, es decir, Fernando tuvo ahí su viaje iniciático, es decir, un viaje iniciático tiene que ser también una ruptura. Sí, yo no me he querido meter con él por un motivo muy sencillo. A mí me ha emocionado. Mira, el primer libro que yo escribí, que se llama Lakefall, fue presentado con un texto leído por el príncipe Momar Betisal, que vino a leer un texto escrito por Leopold Sedar Senghor, del cual acaba de hablar. Yo he vivido muchísimo tiempo en África, mis raíces íntimas están en África, yo me siento hermano, a poder ser marido, porque me encantaría realmente serlo, de la pequeña Lucy, de las laderas del río Omo, que probablemente es el inicio mismo de la humanidad. Pienso que Fernando ha tenido la inmensa suerte de poder rodear el plato sin tener que comer lo servido. Yo ya anuncié desde el principio mi intención de guardarme alguna carta en la bocamanta. No tengo que entrar ahí, porque él y yo tenemos en común unos secretos que no le diré y él no me dirá. Ya. Hemos vivido lo bastante ambos en zonas ecuatoriales y también en desiertos. ¿Cómo vas a saber que el importante, si es importante, no tiene palabras? Así que hay ciertos momentos en los cuales el silencio tiene que hablar en vez que la boca. A vosotros. De todos modos, André, aquí lo que estamos intentando es aclarar un poco a la gente cómo es este tema y de qué va el tema. O sea que hazte un esfuerzo para verbalizar lo inefable. Cojo 2 minutos y después dejo. Pienso que como una madre tiene su niño que se cae, lo coge, le da un beso donde le duele, sopla, le canta una cantinela, se pone a respirar con él, se desabrocha, saca a lo mejor la teta o lo que sea, busca el contacto íntimo, olvida un poco que es un ser por su cuenta y que el que sufre es otro ser, intenta abrir puentes que hacen que sea un ser diferente, más que la suma de los dos y diferente también de la suma de lo que cada uno de los componentes podrían ser, pues está ya recorriendo casi perfectamente todo lo que la iniciación permite, anuncia y necesita. Y como última cosa diré que la iniciación es inevitable. Naturalmente es inevitable. Lo que pasa es que hablamos de una iniciación. ¿Me permitís un pequeño inciso? Mi maestro decía que iniciados estábamos todos, los que no estábamos era acabaditos. Digamos que los caminos iniciáticos, ya sabemos que todos, la vida es una iniciación, pero estamos hablando de los que se adelantan, digamos, a la vida natural, ¿no? Y entonces que hacen unos recorridos internos y externos, digamos de alguna manera, que les aportan, pues, no solamente nuevos conocimientos, sino una nueva forma de ser, una nueva, no sé, la piedra blanca con el nuevo nombre que está en el Apocalipsis, ¿no? Un nombre nuevo. Sibila, yo... ¿No has terminado o no? Sí, creo he terminado, que tenía pero la palabra además antes, creo que quería hablar escotado y Basilio Antonio. Baltasar no ha dicho nada y quiero que hablen de sus respectivos miedos. Sí. ¿Qué habla Basilio Baltasar? A lo mejor no los han tenido. A lo mejor antes, porque nos lo cuenten. Antonio, estabas escotado, antes. Tú querías decir algo. Sí, pero es un señor. No, pero era en un momento previo. Era en un momento recógelo previo. Otra vez y tráelo otra sí. vez adelante. Creo que André habló de que al alcanzar la verdad de sí mismo, uno en realidad se sitúa inmediatamente en el terreno de lo que llama el otro. Creo que la diferencia entre uno y otro se basa justamente en la falta de interés por la verdad. En el momento en que el interés por la verdad se hace avasallador, omnipotente, hegemónico, uno está ya en el lugar del otro. El viaje iniciático para mí es básicamente el viaje de la pequeña muerte, de anticipar aquello que da gravedad, seriedad a nuestros actos. Porque imagínate que viviésemos una infinidad de tiempo. Pues podríamos hacer toda suerte de tonterías si no existiría la palabra tontería. La palabra tontería proviene probablemente del movimiento entrópico de lo real, que hace que, bueno, seamos limitados en general. Pensé
lo más oportuno que podemos hacer aquí es que cada cual cuente algo parecido a una iniciación propia. Exactamente. Fernando ha contado con un cierto lujo de detalles circunstanciales una experiencia. Yo he tenido varias experiencias, no sé, desde que me dijiste que este era el tema, me debato angustiosamente en cuanto a cuál sería la oportuna, en cuanto a cuál sería la menos privada. Pienso que es la de este anillo. Este anillo lo llevaba mi madre, es lo único que recuerdo de mi madre. Cuando ella murió, yo estaba en Ibiza, en un bar, y apareció un pequeño indio hindú, y dijo: no por dinero, para mi promoción, señor, ¿qué le grabo? Y yo le dije: délivré, que en francés significa liberado, abierto a lo que acontezca. Y él dijo: I don't speak French, sir, no hablo francés, señor. Y yo dije: bueno, pues ponga released. Y puso ahí con un burilito released, y con un cierto matiz entre cursi y hortera añadió un pequeño corazón con una flecha que lo atravesaba. Pasaron los tiempos y estábamos en una casa ibicenca, en una habitación ibicenca, encalada, alicatada, como son las habitaciones ibicencas. Y de repente vimos el mar por la ventana como un trocito de azul, y luego lo de arriba era el cielo. Bajamos buscándolo. Al llegar a la playa, no se sabe cómo, la arena se convirtió en una alfombra persa. Una alfombra persa móvil y llena de objetos. Yo me di cuenta que irrumpía lo extraordinario en nuestras vidas. Entonces ella se arrodilló delante de mí y me dijo: ¿qué llevas en la mano? Y yo me quité esto. Pero entonces la miré otra vez, y aunque en Ibiza en aquella época no iba la gente vestida en la playa, la vi cubierta con un velo negro. Miré hacia la izquierda donde ella indicaba y vi un gran tronco de árbol cubierto de sal, reblanquecido, que me pareció la cruz. Saqué rápidamente mis conclusiones entre aquella mujer con el velo negro y la cruz que yacía en la orilla, y salí corriendo. Salí corriendo, atravesé el final de la cala, y poco antes de atravesar el final de la cala encontré un pescador manco con un anzuelo. Me asusté sobremanera, ya iba asustado sobremanera, corrí todavía más, llegué a la otra playa más amplia que había, y entonces cambiaron todos los ánimos. La arena volvió a ser arena, lisa y llana. Oí las voces de la persona que estaba conmigo chillando: Antonio, Antonio, ¿qué pasa? Entré en mi coche, dejé que la otra persona entrase en mi coche. Parece que ascendimos sin necesidad del motor de explosión hasta la vieja casa de donde estábamos. Miré mi mano y vi que quedaba una huella blanca. Dije: ¿cómo es posible? ¿Dónde está mi anillo? Lo único que tengo de mi madre. Y añadí: la tierra. Y ella dijo: no sé, yo te lo di. Volvimos a la playa, recorrimos la playa, no encontramos nada. Pasaron 20 días. Aquella persona que había estado conmigo fue a las 8 de la mañana a un bar de Ibiza y vio una mano que se posaba en la mesa. En esa mano que se posaba en la mesa estaba este anillo. Y ella dijo: este anillo es de Antonio. Y la otra dijo: no es de Antonio, yo me separé de mi marido. Aquella noche decidí separarme de mi marido y me fui con mi amante. Y allí pasamos la noche en aquella cala, y nos salió el sol, y cuando yo bailaba la salida del sol, entonces entró en un dedo de mi pie. Y además, prueba de que es mío es que dice liberada. Era una mujer francesa. Qué curioso. Oye, sí, te dejo, pero Basilio todavía no. Si es un no segundo. Nos has dejado a todos. Porque estáis todos hablando de experiencias propias. Esperar un momento. Perdón un momento. Es medio minuto en terminar. Sí, sí. Medio minuto en terminar. ¿Qué conclusión saqué yo de esto? Que yo había sido un farsante. Que yo nunca había perdido mi anillo.
Pérez es muy rápido. Hace de esto unos pocos años, me encontré una tarde en Besalú, provincia de Gerona, en la calle, con un coche parado, y dentro del coche un niño de 2 años se llamaba Jofre. Era hijo de Lourdes y Jordi. Estaba muriéndose. Tenía el corazón latiendo a más de 500. Estaba realmente, al final, con fibrilación. Y me habían llamado. Dios sabe por qué. Fui ahí y me impresionó tanto este niño que empezaba y yo que al final podría acabar, que hice una especie de pacto diciendo: Dios, por favor, mira, vamos a equilibrar. Él pesa 12 kilos, yo peso 100. Vamos a intentar juntar. Le puse la mano encima, le bajó las pulsaciones, se puso normal, y yo empecé a pegar saltos. Murió el niño, murió muy poco tiempo después. Lo impresionante es que el padre, la madre, los amigos que tenían alrededor, desde este momento han cambiado de vida. Yo creo que tenemos que ser muy humildes y dejar también sitio a esas almas pequeñas, demasiado luminosas, que llegan y que no pueden vivir toda una vida en el aspecto histórico, pero que sí sirven para que de golpe nos demos cuenta que somos los tontos que cogemos una cucharada de mermelada y la vamos extendiendo muy poco a poco sobre muchas rebanadas. Y yo pienso de que si hay una conclusión, y me callaré después, que habría que hacer con todo lo que se ha dicho y se dirá, sería que, por favor, humildad, porque sin humildad no hay iniciación. La iniciación es la tierra en la cual pisas, la lluvia que te cae encima, el sol que se levanta, el frío, el calor, el hambre, el amor. Pero eso es cierto. Bueno, pero a ver, el por caso... favor, déjate hablar a Basilio, sí, porque es verdad, yo quiero saber... Yo soy muy prudente cogiendo la palabra, pero cuando me la dan, no la suelto. No. Bueno, te perseguiré ya entonces. Bueno. A ver, hombre, yo la verdad es que soy bastante escéptico respecto al tema del programa, porque escucho vuestras intervenciones con pasión de lector, y voy a explicarte. Pues ya desde pequeños... pues empezamos a rendir un culto y una admiración extraordinaria hacia ese gran género de la literatura, que es el género de viajes. Y entonces, bueno, pues uno lee y uno se educa en las formaciones del mundo, en las dimensiones del mundo, y quizá ahora yo quisiera hacer una rápida selección de 3 volúmenes. El de los viajes de Gulliver, el viaje de Jonathan Swift, el viaje a los imperios del sol y de la luna de Cyrano de Bergerac, y un tercer libro, podría haber más, por ejemplo, El viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, pero el tercero yo citaría especialmente el de Kipling, El hombre que pudo reinar. Son 3 libros, son 3 viajes, pero lo verdaderamente sorprendente, y la razón por la cual yo no puedo contar ni siquiera mentir acerca de ningún viaje iniciático, es que uno sale de casa... Basilio, ¿me permites una puntualización pedante? Por favor. El cuento de Kipling no se llama así. Lo que se llama así es la película basada en el cuento de Kipling. El cuento de Kipling el se llama Kipling La más hermosa historia jamás contada. Y además su fundamento es reconocimiento masónico. ¿Eh? Pero dejarle hablar, por Dios. Sí, sí, sí. No tapie de página. Es que lo malo es que podéis ver la palabra. La humildad será buena para la iniciación, pero no para los debates televisivos. Bueno. Muy bien. Es que bueno estaría que el cine se comiera la literatura. A ver, cuéntame. No, no, es un fallo mío, que además es interesante, pero de todas maneras viene a cuento de lo mismo, porque esa relación entre cine y literatura que algunos pues denuncian con un aparente rigor, yo quizás no sería tan riguroso en eso, pero bueno, no importa. Efectivamente, la novela es de Kipling y la historia es la misma. Y la película de Hibs, entonces, tampoco es manco. No la he visto, no sé cuál es. Maravillosa, pero el hombre que pudo ser rey. No sé. Bueno, el...
Decía, sí, bueno, estos tres libros, exacto. Entonces uno, si soy humilde me vais a cortar todo el rato. Bueno, entonces uno lee estos tres libros y sale de casa, ¿verdad?, a conocer el mundo, a conocer el viaje y quizás probablemente, hipotéticamente, a esa iniciación sobre la que ha estado leyendo tanto. Pero uno no se encuentra absolutamente nada. Uno no encuentra el país de los liliputienses ni ninguna de las grandes regiones que describe Jonathan Swift, y uno empieza a decepcionarse. Uno tampoco encuentra el demonio de Sócrates, ¿verdad?, que se encuentra nuestro gran espadachín. Hombre, a lo mejor es que lo buscas donde no está. No, pero es que, espera, es que, oye, no, si más, me interrumpís, que... me voy. No, estamos no, dialogando, este es hombre. Esto no, es un diálogo y aquí no, hay una relativa libertad. Sí, yo sí, creo, pues, bueno, yo creo, si yo que... estoy en el apartado de exposición de premisas. Venga, exposición de premisas. Sigue. Entonces, uno no encuentra nada. Entonces, luego uno lentamente empieza a sospechar que el mundo no sistematiza su escenografía con la misma capacidad arquitectónica con la que lo hace un escritor. Por ejemplo, con la misma capacidad con la que Fernando y Antonio nos han contado sus propios viajes iniciáticos. Entonces, sospechando esto, uno empieza a retraerse y a proponer el viaje más que como la ejecución de un tratado o de una guía, simplemente como el ejercicio de la suspensión del entendimiento, el ejercicio de la suspensión absoluta del entendimiento, buscando simplemente el abandono. Esto es una técnica que yo recomendaría. Es bastante ingrata en la medida en que no permite narratizar la experiencia, pero quizás nos permitiría descubrir algo que está implícito en el cuento y en la novela. Veo tu mano, es una indicación para que haga un paréntesis. Como te paras, me tiro. Simplemente que quiero hablar de la palabra. ¿Y quién reparte la palabra? Vosotros os podéis interrumpiros relativamente. Entonces yo pues simplemente no puedo contar ningún viaje iniciático simplemente porque no he tenido ningún viaje iniciático. No he visto absolutamente nada en el mundo que me permita sospechar que tal cosa existe. Pero he leído libros y lo que puedo hablar es de los libros que he leído. Bueno, pero bueno, perdona, pero André, es que creo que hay un factor importante que se está dejando por alto. Y es que se está identificando viaje iniciático con viaje físico. Con el viaje de la aventura del montañero, claro, que se va al pico, al Everest, o va a la Aconcagua, o va al Himalaya, o cualquier otro que va al oriente, o va bueno, al oriente. No, no forzosamente. Decir, ni la experiencia que ha contado Antonio, ni la que he contado yo, eran grandes que viajes. Corremos el riesgo, y corremos el riesgo de identificar viaje físico con viaje iniciático. Entonces, yo quiero plantearos, por ejemplo, aquí, ¿qué hace un monje que habla también de viaje, de salida del mundo, de búsqueda del paraíso, y sin embargo vive una vida sedentaria en una celda en la que se recluye en el secreto y dice, voy a meditar sobre la muerte, sobre mi propia muerte para renacer aún más allá? Bueno, Isidro, pero es que precisamente ese secreto, esa soledad, ese ayuno, esa mortificación forman parte del viaje iniciático. Son las pruebas que forman parte del viaje iniciático. Por esto yo quería aclarar que no es que no confundamos en ese sentido viaje físico, decir que el viaje iniciático no necesariamente tiene que ser un viaje físico. Puede haber otro tipo de viaje que no es físico. Bueno, y cuando Basilio dice que él no ha emprendido ningún viaje iniciático, yo creo que está olvidando algo fundamental, y que lo ha señalado también André Malví. El viaje iniciático, por definición, es el viaje de la vida, que concluye precisamente en ese rito de paso que es la muerte, y tú has iniciado como cada hijo de vecino el viaje de la vida y te has enfrentado al calor y el más frío, fuerte que ese, y el viaje de la parte de la vida que es la cultura a la cual se dedica. André, por favor, si me permitís una cosa, creo que él está empezando viaje iniciático hoy. Esto es una estación de viaje iniciático, punto y aparte. Y yo además te diría, no tengas pienso miedo. Que pienso que es muy peligroso limitarse en la lectura de las cosas antes que vivirlas. Está muy bien de que la masturbación existe, pero no permite ligarse a las señoras con las cuales se piensa. A nivel más rudimental, a niveles un poco más subidos, es evidente que el pensar que uno ignora no da derecho a seguir siendo tonto. Y un poco más alto aún, quiere decir que hay que empezar a ser humilde y a hacer con lo que se tiene, o sea, los pies,
lo primero que se sabe hacer, que es caminar. Tontamente, empezando por el Mediterráneo, yendo hacia el Atlántico, como lo hizo mi hijo Mathurin, ¿no? Que a los 14 años se pegó los 800 kilómetros a pie con la mochila a cuestas, pues se ha encontrado con los sitios claves en los cuales de repente el hombre cuenta poco, porque el mundo, este mundo precioso, este planeta azul en el cual estamos, nos dice cosas que no hay palabras para contar. Bueno, no hay dice... unos puntos, déjame acá. Hay unos puntos claves en los cuales el espíritu se despierta. Hay sitios privilegiados en los cuales sopla el espíritu. Si no te mueves para buscarlos, no me creo que en una cuarta planta de una calle de Madrid, Barcelona, París o Toulouse va a soplar así porque te da la gana. Yo creo que hay que dejar sitio y tiempo a lo que permite la iniciación. André, espera un momentito. Tú has traído unos diagramas que yo te he pedido, fantásticos, donde está un árbol de los sefirots judíos y un señor sentado en la postura del loto con todos sus chakras puestos ahí, sus vórtices energéticos, y con una vertical ahí que es el camino de Kundalini. No vamos a extendernos sobre esto porque sería complicado. ¿Tú crees que los cabalistas medievales, los que estuvieron en Gerona, necesitaban ir de aquí para allá para cambiar, para subir de chakra en chakra? O sí, para hacer un viaje iniciático. Cuando abres el ojo interior, ves el universo entero. No hace falta moverte porque lo ves todo. Pero mientras no lo ves, mejor que te muevas. No es bueno sentarse en una gruta, no se puede alcanzar ese no, estado. Es que, de... es que esto, me te diré una no, cosa, al final no, no. Basta pegar una torta a un guardia civil y acabar en caravansel. Sí, bien, pero yo esto no todo. Es ninguna iniciación. Pero y si bastaba ponerme en cuclillas sí. para tener la iniciación, pues lo siento, todas las ranas serían Buda. Pero no. André, ¿cómo es esto de ver? No. Esto que estás diciendo. De verdad, esto de ver. No, realmente, yo creo una cosa. No está arreglado ninguna cosa en este universo. Los sentidos, hasta ahora, son solo la expresión de una relación entre el límite exterior de un cuerpo mal asumido con lo que lo rodea. Ya es una traducción de la realidad. La realidad no es lo que captamos. La realidad es lo que hay. A pesar que lo captemos, lo comprendemos o no. O no. Bien. La iniciación y el viaje iniciático es a través del viaje dentro del cuerpo limitado, dentro del cuerpo extendido, que es el planeta, dentro del cuerpo mayor, que es la inteligencia, la mente, el mundo conceptual, lo que permite, ya que no haya diferencias entre el objeto al cual se atiende la mente, el espíritu, el ente espiritual que todos llevamos dentro, y la manera de acercarse a él. Yo creo que la iniciación es el arte de dejar y olvidar las palabras. Las palabras encierran las cosas en un sitio, en la historia, en el tiempo y en la cultura. Yo creo que la existencia y la experiencia está afuera de todo. La iniciación abre sobre un mundo sin palabras. Y por esto, precisamente, es tan difícil hablar de ella. Te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué sin palabras? Puede ser sin palabras, con palabras. Es que la iniciación, digamos, el mundo este superior, y perdona que intervenga directamente, a mí me parece que no renuncia a nada. No. Lo que quiero decir es que si tú vas a comer un wimpy, el mundo en el aeropuerto de Barcelona, o en New York, o en Los Ángeles, o en los estados del maíz, en Estados Unidos, vas a comer cosas diferentes con la misma palabra. Cuídate de las palabras porque recubren cosas que son diferentes entre sí. Estamos el arte de tener respeto a la diferencia es lo que permite la conciencia, lo que permite la existencia y lo que permite al ser, al yo, de no estar limitado. En realidad se trata de petar los bordes del acuario.
Sí, no, di Fernando. No, yo creo, André, que estás desviando un poco el programa. No se trata, como ha señalado ya Sibila, no se trata tanto de abandonar o no abandonar las palabras. También hay que abandonar las palabras y muchas cosas más. Pero yo fundamentalmente creo que de lo que se trata, lo que hay que abandonar es la noción del espacio y la noción del tiempo. La vivencia del espacio y la vivencia del tiempo. Tú, me parece que fue en el primer programa del Sol de Medianoche, dijiste una cosa muy importante. Hablaste de la iniciación vertical, no horizontal, del chamán, a propósito de cuando el chamán se colocaba en conexión armónica con el espíritu de los bisontes y pactaba las piezas que podían ser cazadas o no cazadas ese año. Con bueno, yo creo que fundamentalmente el viaje iniciático es esto, es pasar de la postura horizontal a la postura vertical, que es la que nos va a permitir ascender del microcosmos al macrocosmos. Pero yo creo que deberíamos ser un poco didácticos, porque no, probablemente las personas que nos están escuchando siguen desconociendo qué es un viaje iniciático. Sí, claro. Un viaje iniciático, me falta algo. Un viaje iniciático es algo que tiene bueno, una serie de condiciones, una serie de puntos comunes. Perdona, Fernando, pero tiene dos condiciones, una horizontal y otra vertical, no solo vertical. Bueno, perdóname. Pero para pasar del horizontal a lo vertical tienes que perder la noción del espacio y del tiempo, y para perder la noción del espacio y del tiempo te tienes que someter a una serie de pruebas iniciáticas. Mira, yo creo que no podríamos contar experiencias personales. Quiero comentar lo que dije la primera vez y lo que menciona ahora. La experiencia a la cual me refiero es una experiencia en la cual, cuando lo haces, empiezas a ser todos los que conoces. Te das cuenta de repente que podría ser cualquier persona, cualquier roca, árbol, cualquier cosa de estas cosas, de las cuales realmente no tienes que huir, pero con estas no puedes encontrar nada. La verticalidad es parar y encontrar una dirección y no un recorrido. La dialéctica de direcciones o ejes y recorridos se encuentra en Ibn al-Arabi, se encuentra en los viajes de Mahoma, en la Ilat al-Qadri, en la Ilat al-Miraj. Pero es que no es solo eso, perdóname, André, no es solo eso. Hablamos por una parte como si hubiese solamente la palabra y el silencio. Entre la palabra y el silencio, el poderoso trabajo, la paciencia de lo negativo, descubrió el concepto. El concepto admite muchas palabras, pero al fin y al cabo no se modifica en sí. Yo creo que por una parte está la persona singular soberana. Persona singular soberana. Y por otra parte, la inmensa magnitud de lo real. No hay contradicción entre la persona singular soberana y la inmensa magnitud de lo real. El viaje iniciático es ese punto donde se conectan una cosa y la otra. Por eso mismo lo de vertical, horizontal, lo de palabra, silencio, las habituales oposiciones cesan. Una persona puede resolver, como en el viaje que yo contaba, que es nada más que un farsante, y no con eso cambia su concepto del universo. Bueno, naturalmente, porque el viaje iniciático fundamentalmente consiste en abandonar el mundo de la dualidad. Claro. Por supuesto, que toda oposición desaparece, claro. Pero no toda oposición. La oposición que hay entre, de los, por ejemplo, ¿no?, el votante y la persona singular soberana, que es una oposición infinita. Es como la que puede haber entre el Zenit y el Nadir, ¿eh? Porque tiene muy poco que ver la persona singular soberana con el votante. O la diferencia entre el Dios digno de su nombre y el tiranuelo que pide dogmas. No hay punto que de es espacio. La misma oposición que entre el Nadir y el Zenit. Pero por Dios, no hay punto de ser un Dios que no tenga Zenit y Nadir. Pero hay una cosa que me molesta. Es que realmente a mí me gustaría de que el testigo de la geografía del país en el cual hablamos hoy, España, tú, nos contase, porque eres demasiado silencioso, igual que no, no, es que no soy silencioso, es que estamos con admiración escuchando la disertación. Cállate, académica. Cállate. Académica, académica. Míos y los de los demás. Académica, hazme un favor. Un coñazo. No es cierto, no es cierto que los momentos claves de tu vida, los momentos en los cuales has tenido la intuición perfecta de tu felicidad y de tu existencia, han tenido que ver con una ubicación concreta. Sin no duda es ninguna. Cierto que tienes una veneración
a ciertos recorridos. Sin duda ninguna, y además que hay determinados sitios que producen una vibración tremendamente positiva. Pero vamos a descender un momento y vamos a descender a esos televidentes que nos están viendo repartidos por toda España. Y yo, cuando me indicaron el tema de este programa, había leído libros, nunca me había preocupado si en mi vida personal, no es ninguna petulancia, había tenido ese viaje iniciático del cual estamos hablando aquí. Y yo creo que muchísimas personas que nos están viendo y nos están escuchando, posiblemente ellos tampoco habían pensado en ningún momento si habían tenido un viaje iniciático. Y la síntesis sería que un viaje iniciático es una transformación. Y entonces vamos a la esencia del viaje. Y respondo en tu pregunta, hay determinados sitios que transforman, que cambian, que modifican. Y yo creo que el mensaje, quitando esas palabras grandilocuentes, el mensaje o el testigo que les pasamos a las personas que nos están viendo y escuchando, es que el viaje lo enriquecieran de algún modo. Que el viaje no fuera simplemente el traslado de un sitio a otro, que la palabra turismo la desterráramos y que el viaje lo enriqueciéramos de un modo de lo que decía al principio, transformarse personalmente, enriquecerse, buscar ese yo que tú has querido, que es un yo en nosotros, es un yo abierto, porque es que entonces llegamos a la esencia del viaje. Pero lo que tú estás proponiendo, Emilio, y haces muy deja, bien... Deja, que te voy a dar la palabra. Déjame un momento solo, Andrés. No, déjamela. El turismo por la peregrinación. ¿Qué es el peregrino? El peregrino busca un lugar de poder. Busca un lugar iniciático. Pero ojo, la iniciación en realidad no está en el lugar de poder. La iniciación está, como señala Cavafis en su célebre poema Ítaca, está en el camino, en lo que se recorre, en el recorrido. Entonces es el camino jacobeo lo que convierte esa experiencia en algo iniciático. El caminar. Si no se camina, no hay iniciación. Hay que alcanzar esa meta, hay que alcanzar ese ónfalos, hay que alcanzar ese lugar de poder. Tenemos que tener en cuenta la mediación. Tenemos que tener en cuenta que de dónde nos viene a nosotros esta palabra iniciación. La iniciación como tal palabra y como tal concepto y como tal práctica no existe en nuestro tiempo. Sin embargo, es una palabra que nos viene del mundo tradicional. Perdona, existe en nuestro tiempo. No estoy de acuerdo. En el mundo moderno, ya, aquí, lo que existe es una contrainiciación. No, iniciación. No digo en el mundo, pero no excluyes que haya iniciaciones. Claro. Digamos, para buscar un poco el fondo de la cuestión. La iniciación fundamentalmente está en relación con la condición humana. Es decir, el mundo tradicional consideraba al hombre como inacabado en tanto en cuanto no se iniciara. Y se iniciaba el hombre adquiriendo la condición humana en cuanto se abría al acceso de una vida religiosa profunda, en el sentido vital. Perdón, y en el sentido doctrinal. Déjame que te interrumpa, que hago muy mal. Perdona un momento, déjame que te interrumpa. Nosotros, muchas cosas referentes a este terreno, no entiendo muy bien por qué las llamamos religiosas. Bueno, porque la verdad es que yo, después del tiempo, lo considero de todo menos religioso. Hablemos del espíritu. Porque del espíritu. Hablemos del espíritu. No, sí, pero lo religioso se refiere a lo que los griegos llamaban sacro y eterno. Claro. Hay algo sacro y eterno permanente en la vida. El que lo olvide, hay de él. Y voy a decir otra cosa. Además, no, si me parece pero ¿quién perde la vida? Y voy a decir porque otra cosa. Habla de porque hace comentarios. Además, es una experiencia unitiva la de la iniciación. Pero no religiosa. Une lo que estaba diabólicamente separado. Pero no por en ese sentido religioso. No forzosamente religiosa, Fernando, porque un tantrica no es religioso. Hombre, yo creo que sí. No. No puedes decir que lo sea exactamente eso. ¿Qué llamas tu religión o no? Religión, el concepto religión. Nosotros cuando hablamos tenemos que hablar de lo que se considera aquí en este país, de nuestro concepto de religión. No es cuestión de las palabras en este sentido. André, yo voy a terminar. Por la sexta vez pido palabra. Perdona, yo voy a terminar las dos manos. Entonces, ¿por qué he dicho que el mundo moderno en este sentido vive también el tránsito? Es decir, el aspecto, como decía Mircea Eliade, el mito se ha hundido, pero queda la cáscara. En ese sentido, también en el mundo moderno, el tránsito, la idea del tránsito, el pasar de, por ejemplo, el paso de la pubertad a la edad adulta, como existía en el mundo tradicional. Hablas de Nueva Guinea sentado en Oxford. Perdona. Bueno, entonces, siga. El tránsito existe. Pero el tránsito en el mundo tradicional conducía al hombre a una realización interior muy profunda y espiritual y le abría un mundo total,
y se integraba en esa totalidad, mientras que el tránsito en nuestra época no conduce al hombre a esa vida espiritual, sino que le aparta de ella y le solidifica interior y exteriormente. Por eso esto se transforma en una contrainiciación. De ahí se deduce que la iniciación está fundamentalmente relacionada, primero, con la condición humana. El hombre nace inacabado y se completa en la medida en que accede al mundo del espíritu. Y entonces deducimos, la iniciación tiene que ver con ese acceso que nosotros realizamos en nosotros mismos, en ese otro que al que nacemos, al mundo espiritual. Venga, André. El nenúfar nace buscando el fondo para tener fango, y si no, no tiene flor. Bueno, esto nos... para las referencias. Bueno, bien, vale. ¿Y qué quiere decir? Ahora voy a aclarar una cosa, Fernando. El motivo, uno de los motivos principales por los cuales me he hecho ibérico, no español, porque no llegó a aclararme con la diferenciación. Ibérico. Sí, esa es la ibérico palabra. Ha sido tu libro, ha sido tu persona, ha sido tu sueño intenso de una iniciación de esta península de la Europa. ¿Y qué escribiste? Lejano, en sitios apartados de ella. ¿Te acuerdas? Te conté que nos conocimos en Angkor Wat. No te acordabas. Tengo la dedicatoria tuya en el primer tomo de los cuatro libros de Hyperion. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Bien. Yo creo que realmente hay un inmenso pecado, que es el de poner condicionantes casi imposibles para que alguien tenga la iniciación. Yo creo que la iniciación es tanto el hombre que empieza a hacer una pared y la hace bien, un hombre que coge una tabla y la corta bien. Por lo pronto, la iniciación requiere voluntad de iniciar. ¿Puedo acabar? Hablando de los compañones. Estoy hablando de la francmasonería. Estoy hablando de la conciencia de lo que se hace, acompañada de la conciencia de con quién se hace y del por qué. Yo creo que el iniciado que no deja paso a los que no saben no es ningún iniciado. Creo que el iniciado está a la disposición de los que no saben, siempre y cuando estas personas quieran iniciarse y estén decididas a dar ese paso. Y antes de dar ese paso, el iniciado, el maestro, avisa al futuro discípulo de que si emprende ese camino y no llega hasta el final, es derrotado por cualquiera de estos enemigos del conocimiento, se queda convertido en esclavo del templo para el resto de sus días y solo en futuras reencarnaciones. El que sirve, a los que no saben es el que sabe. Pero el iniciado está al servicio, nunca manda, nunca tiene un derecho, nunca puede ejecutar ningún mandado sobre nadie. ¿Estás si alguien está iniciado? Estás cometiendo un verdadero sacrilegio, André. André está queriendo hablar de la iniciación democrática. Claro, en que has cambiado la palabra de la baja, Antonio. André, eso es una contrainiciación. Pero ¿qué es esto? Si no me dejáis hablar, me enfadaré muchísimo. Eso es una contrainiciación. Sibila, yo creo que quiere hablar. Sibila se va a enfadar, por favor. Me voy a poner rabiosa. André, en las antiguas iniciaciones, a palo limpio iban los discípulos. Maestros cena habido que de un varazo se han cargado a un señor, y no por eso dejaban de ser maestros. Que luego tú estés de acuerdo o no, o que creas que ese no es el sistema, pero los ha habido. No voy por ahí. Yo digo que estamos en 1990. Me parece bien, pero no desvalorices la iniciación. Pero si la iniciación la propicia el hecho de que vamos a morir, el hecho de que vamos a morir obliga a todos a iniciarse. Lo que pasa es que unos se inician a una cosa llamada por otros psicosis, a otra cosa llamada por otros neurosis y a otra cosa llamada por otros cumplimiento. Tú estás convencido. La iniciación es inevitable, sí. Todo el mundo se inicia. Todo el mundo, sin excepción. La mayor parte de la gente, como tú has señalado, solo en el momento de la muerte se inicia. Sí. Y en cambio, otros seres que intentan iniciarse antes. Porque tienen antes la muerte. Porque antes han hecho frente a la muerte.
Naturalmente. Por nada eso la prueba iniciática es porque en vez de ir al médico, se han quedado en su casa pensando en la muerte. ¿Eh? Efectivamente. Fernando había empezado un tema que luego le hemos interrumpido. ¿Cuál es, o sea, para la gente que nos estás viendo, el punto de partida de la iniciación, cuál es? O sea, y también la otra pregunta es, ¿está reservada solo a unos pocos, a todo el mundo? Está reservada a muy pocas personas. A muy pocas personas. Bueno, yo antes he mencionado, he mencionado los Reyes Magos y los pastores, es decir, el pueblo llano que acudió al portal de Belén y los iniciados que acudieron al portal de Belén. Yo creo que no todo el mundo puede, ni quiere, ni debe iniciarse. Hay un libro fantástico que probablemente conocéis todos, Los Grandes Iniciados, de Eduard Chiguet, donde recrea, de una forma un poco falsa, un fantasiosa, poco como Ivans recreó el palacio de Gnosos en Creta, pero bueno, puede servirnos para ejemplarizar. Chiguet cuenta en este libro cómo se producía la iniciación en los templos del antiguo Egipto, que al fin y al cabo es la iniciación más antigua que conocemos, a no ser que nos remontemos a la Atlántida. Bien, en los templos del antiguo Egipto, cuando una persona quería iniciarse, ya tenemos aquí la primera condición del viaje iniciático, la voluntad de querer iniciarse, la voluntad de querer adentrarse, recorrer ese laberinto, enfrentándose a una serie de pruebas para alcanzar, como hace Teseo, en el mito de Teseo, el minotauro justo en el centro del laberinto y empaparse con su sangre, ver cara a cara a la muerte allí. Entonces este individuo llegaba al templo, llamaba a su puerta y le abría el padre portero, por así decir, el hierofante portero. Y entonces, cuando el individuo que llegaba persuadía de que verdaderamente era sincera su voluntad de ser iniciado, entonces le avisaban de lo que le iba a suceder. Te vas a enfrentar a horribles pruebas, si las superas te iniciaremos, y si no, el resto de tus días, como he dicho antes, los pasarás convertido en un esclavo del templo y no tendrás ninguna otra posibilidad de reivindicación. Déjame terminar, termino enseguida. Entonces este individuo, precisamente para hacerle abandonar estas nociones de espacio y tiempo, era abandonado a lo largo de esas galerías secretas del templo, de las pirámides, donde lo mismo se pasaba 3 meses o 30 años, porque había perdido la noción del tiempo, igual que cuando se ingiere una droga psicodélica, un alucinógeno, metido en una celda con agua hasta la cintura, lleno de sabandijas, de ratas, caminando por galerías interminables, sin ver ni la luz, sumido en la oscuridad, en el ayuno, etcétera, etcétera, y así poco a poco ese individuo iba desposeyéndose del tiempo y del espacio, que es donde transcurre la actividad racional. Y si realmente superaba todas esas pruebas, llegaba un momento en que al doblar un recodo se le abría el patio interior del templo, y entonces ya allí bondadosamente acudía a recibirlo el hierofante y le enseñaba a leer el libro de las alturas, le enseñaba a leer las estrellas, produciéndose así ese chispazo de fusión entre el microcosmos y el macrocosmos, y esa persona pasaba a ser un hierofante a partir de ese momento. Los otros, los que no llegaban hasta el templo cuadrangular del interior, hasta el patio cuadrangular del interior, eran esclavos por el resto de sus días. No democraticemos también esto, y que se le dice que quieres ahora, y dice la luz. Es una respuesta que todos siempre tendríamos que tener. La luz, ¿verdad? Pero no basta con mirar la luz. Déjame acabar. Porque Jesucristo se somete a toda esa serie de tormentos. Porque Jesucristo hace el viacrucis, el calvario, la muerte. Porque no basta con desear la luz. Déjale hablar. Bueno, Basilio. A ver, Basilio. Una pequeña anotación al margen. Está inmenso. Quiero papel y morígrafo. Hay un pequeño poema de un poeta sufí que es Yunus Emre, un poeta sufí turco, si no me equivoco, o si no me corrige Fernando.